unas 140 personas disfrutan de una jornada formativa y lúdica en el segundo encuentro de AMPAS en Beneguera. El segundo encuentro de asociaciones de padres y madres del municipio de Mogán reunió este sábado a unas 140 personas que han disfrutado de una jornada formativa y lúdica y que ha servido para compartir experiencias entre los padres y madres en la difícil tarea de educar a sus hijos. En el encuentro han participado padres y madres junto a sus hijos, además del profesorado de las 7 AMPAS del municipio. El acto quedó inaugurado con la bienvenida de la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, y la concejala de Educación, Pino González, que agradecieron la implicación y labor que realizan las comunidades de padres y madres en favor de la mejora de la calidad en la educación del municipio. Este segundo encuentro de AMPAS de Beneguera contó con un taller de inteligencia emocional impartido por la psicóloga Alba García y otro denominado masaje infantil, en el que los padres y madres participaron con sus hijos y aprendieron, entre otras cosas, técnicas de relajación y concentración. Además, se impartió una charla dirigida a las directivas de las AMPAS para una correcta aplicación de la Ley de Protección de Datos. A su vez, los más pequeños se divirtieron con hinchables, talleres infantiles de manualidades y malabares y con la actuación de la payasita y su divertida propuesta de juegos en familia. Hoy vamos a celebrar el segundo encuentro de AMPAS del municipio de Mogán, un encuentro que se organiza entre las asociaciones de padres y madres del municipio y el Ayuntamiento de Mogán. Nace el año anterior, el primer encuentro lo celebrábamos también aquí en Beneguera el año pasado, con la finalidad de, por un lado, unir a las asociaciones de padres y madres del municipio para que de alguna manera, teniendo en cuenta que todas y cada una de ellas trabajan por mejorar la calidad de la educación de Mogán, pues poner en común lo que nos unía y coordinar y sacar adelante iniciativas en común. Entonces, creemos desde el Ayuntamiento de Mogán que es importante esa unión de las AMPAS del municipio. Por otro lado, también para de alguna manera motivarlas, porque como cualquier colectivo, pues son personas que trabajan sin ánimo de lucro y de vez en cuando pues se desaniman y se desmotivan porque sacan tiempo de donde no les sobra para realizar actividades y a veces pues se vienen un poco abajo, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esa línea, pues de alguna manera darles esa motivación que siempre viene bien como colectivo, que creemos además colectivos fundamentales e imprescindibles, como decía, para mejorar la educación en el municipio, porque son pilares fundamentales de la comunidad educativa de cualquier sitio y en este caso pues de Mogán. Y es un encuentro que pretende por un lado formar y por otro lado divertir y compartir. Es una jornada de convivencia en la que las AMPAS por un lado tienen una parte formativa. Este año además vamos a utilizar esa parte formativa para hacer la carta de presentación de un nuevo proyecto que vamos a poner en marcha desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Mogán, que es Escuela en Familia, para ayudar a los padres y madres de los más pequeños, de menos de 6 años, para orientarles de alguna manera en esa tarea que tienen como educadores, y por eso hemos querido aprovechar este encuentro de AMPAS para hacer la carta de presentación de ese nuevo proyecto. Hoy se van a realizar 2 talleres de este proyecto de Escuela en Familia, que van a ser inteligencia emocional y masaje infantil. Además, también va a haber una parte formativa para directamente para las ejecutivas, para las directivas de las AMPAS, que es para ayudarles a tratar la Ley de Protección de Datos. Eso en cuanto a la parte formativa. Y en cuanto a la parte lúdica, pues al mediodía tendremos una comida que la ponen con sus fondos las AMPAS de todos los municipios. Son ellos los que se aportan el almuerzo. Y luego también la parte lúdica, pues ahora durante la mañana los niños y niñas podrán disfrutar de talleres de manualidades, talleres de malabares y de hinchables, que ya, como se puede comprobar, ya están en marcha a nuestras espaldas, ¿no? Bueno, el taller ha consistido en hacer una introducción a la inteligencia emocional, cómo funciona y cómo podemos mejorarla. Primero hubo un primer momento en el que todavía no había mucha gente, en la que hicimos una pequeña ronda explicativa. Luego hicimos una sesión práctica de psicomotricidad relacional. A través del cuerpo fuimos descubriendo determinadas fases del trabajo que vamos a seguir continuando a lo largo del curso. El taller de hoy de masaje, lo que hemos pretendido un poco es que los padres dediquen un ratito a tener una comunicación diferente con sus hijos. Esa comunicación es a través del contacto y el masaje.
Vale, un poco para que vean cómo a veces nos olvidamos de tocar, de tocarnos, qué sensaciones se producen, qué tiempo de calidad les podemos dedicar a los niños. 10 minutos al día con un poquito de masaje, con unas caricias y crear una complicidad diferente. David Santa Cruz y Joana Luti vencen en el campeonato de CrossFit celebrado en Mogán. El deportista sueco David Santa Cruz se ha proclamado vencedor en la categoría RX del CrossFit Rider Sunset Challenge Costa Mogán, celebrado durante el pasado sábado y domingo en Motor Grande, Puerto Rico. Mientras que en la modalidad femenina de la misma categoría se proclamó ganadora Joana Luti. En el campeonato obtuvieron la segunda y tercera posición de la categoría masculina Daniel Camacho y Arturo Ojeda, respectivamente. En la modalidad femenina consiguieron la segunda y tercera posición Jennifer Leasing y Ludivia Ortiz. Por equipos, venció en masculinos Team Kratos, el segundo lugar fue para Buralo Team y el tercero para Bosquad. En femenino ganó Runeras Power, segundas las Supernovas y terceras las Gigis. En esta edición, el evento se compuso de varios WOD clasificatorios que estuvieron muy reñidos en sus categorías y que se prolongaron entre 3 y 15 minutos en función de la cantidad y exigencia de cada ejercicio, explicó Juan Manuel Romero, miembro de la organización. Casi 200 participantes de varios países como Polonia, Rusia, Italia, Suecia y España compitieron en este evento internacional al que asistieron unas 600 personas. El CrossFit se practica en Gran Canaria desde hace unos 7 años aproximadamente y este año el campeonato ha sido organizado por el gimnasio CrossFit Rider, un nuevo gimnasio instalado en Motor Grande. El evento ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán y patrocinadores privados. Una alta participación de deportistas que han tenido que pasar una fase previa en la cual han tenido que mandar sus vídeos clasificatorios para poder disputar la final durante el fin de semana y bueno, por parte del Ayuntamiento, decir que va a ser nuestra responsabilidad apoyar una vez más este evento. Ya está consolidado, lo tenemos marcado en el calendario de próximos eventos de Mogán en el 2017 y por lo tanto, pues bueno, felicitar a cada uno de los deportistas y como no, pues al director del evento, a Niki Prieto. Bueno, son atletas de varios países, atletas también que han competido ya a nivel regional, de Europa y demás y nada, aquí estamos hoy con la final de team masculino, team femenino, RX, también tenemos máster que son personas de 40 hasta 50, incluso 55 años también compitiendo y nada, aquí disfrutando del deporte y dándolo todo como tiene que ser. Los jóvenes de Mogán piden instalaciones deportivas y mejoras en sanidad en el pleno juvenil. 21 jóvenes de Mogán participaron como concejales en la sesión extraordinaria de Pleno Juvenil, celebrada con motivo del Día Internacional de la Infancia. Los jóvenes procedentes de los cursos de cuarto de la ESO, de los centros IES Arguineguín, CEO Motor Grande y CEO Mogán, presentaron 3 mociones pidiendo la construcción de instalaciones deportivas y mejoras en sanidad. Esta sesión extraordinaria de Pleno Juvenil comenzó con una bienvenida a los estudiantes por parte de la alcaldesa Onelia Bueno. Seguidamente, los miembros de los diferentes partidos se presentaron especificando cuáles eran sus concejalías o cargos. Los 21 representantes de los centros educativos presentaron 3 mociones que debatieron y aprobaron. La moción presentada por los alumnos del IES Arguineguín pedía la construcción de un campo de fútbol con una pista de atletismo en la zona de Arguineguín. La segunda moción, expuesta por los alumnos del CEO Motor Grande, resaltaba la necesidad de mejorar los servicios de atención primaria sanitaria en la zona de Puerto Rico, donde pedían la construcción de un centro de salud. Por último, los jóvenes del CEO Mogán presentaron una moción en la que solicitaron un pabellón deportivo en el pueblo de Mogán. El pleno juvenil terminó con la entrega de unos diplomas de participación a los estudiantes que entregaron los diferentes concejales del Ayuntamiento de Mogán. Global modifica los horarios de conexiones en Mogán para garantizar el transbordo de la línea 91. Desde el 24 de noviembre, la empresa de transportes Global modifica los horarios entre las conexiones de Puerto y Pueblo de Mogán, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el Pueblo de Mogán con los servicios directos de la línea 91.
De esta forma, la línea 84 con dirección Puerto de Mogán realizará su salida a las 40 minutos de cada hora. La línea 38 Puerto de Mogán-La Aldea, de lunes a sábado, realizará su salida a las 40 minutos de cada hora. Con estas modificaciones, Global garantiza el transbordo en el cruce de Mogán con las expediciones de la línea 91, servicio directo que procede de Las Palmas de Gran Canaria y del aeropuerto. Todas las expediciones de la línea 91 que parten a las y cuarto de cada hora desde San Telmo pasarán por el cruce de Mogán sobre las y 35 minutos de la hora siguiente. El consejero de Transportes del Cabildo, Juan Francisco Trujillo, visita las nuevas marquesinas en Arguineguín. El consejero de Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Juan Francisco Trujillo, se trasladó al municipio de Mogán para comprobar de primera mano el funcionamiento normalizado de las nuevas marquesinas colocadas en el tramo de la Gran Canaria 500 que pasa por Arguineguín. Trujillo estuvo acompañado de la alcaldesa de Mogán, Onelia Bueno, y de varios concejales durante la visita a las cuatro marquesinas instaladas en el tramo de la carretera Gran Canaria 500 de Arguineguín. Son cuatro marquesinas las que hemos instalado en este lugar que ha quedado extraordinariamente bello, bonito, y lo que Arguineguín se merece y se ha tenido, y todos los que nos visitan aquí en Arguineguín, que son muchos los gran canarios y los turistas que llegan a Arguineguín. Y yo creo que es una situación deseada, necesitada y de tema. La Autoridad Única del Transporte y la Consejería de Transporte del Cabildo de Gran Canaria, la cual represento, pues ha colaborado con esta infraestructura que es de justicia para el lugar donde se encuentra. Esperamos que antes del final de año tengamos otra obra importantísima también terminada, que es un deseo mío, y como no, de la alcaldesa que me acompaña, que es la parada preferente de Mogán, que esa sí es verdad que culmina el trabajo de año y medio que hemos venido trabajando insistentemente y tal, y seguiremos en aquellos sitios donde Mogán nos necesite, vamos a estar. Hay que agradecer al consejero en este caso que haya puesto tesón y valentía en este expediente, porque la verdad que después de un año y pico de paralización de la obra, pues ve la luz. Y es una parada preferente, como ha dicho, muy importante en el municipio de Mogán, en Playa de Mogán, donde, bueno, todos conocemos la afluencia que hay, sobre todo los viernes de mercadillo, que se pueden concentrar alrededor de entre 18.000 y 20.000 personas esos viernes de mercadillo en temporada alta. Por tanto, vamos a tener una instalación de primer nivel y la verdad que es lo que se merece el municipio de Mogán. Y también agradecer, y con ello, el ahorro que le ha supuesto a las arcas municipales, el que este proyecto donde estamos ahora, la Gran Canaria 500, la instalación de las cuatro marquesinas que se han colocado, ha sido un ahorro en el proyecto, porque el proyecto original contemplaba unas marquesinas de aluminio cuyo costo ascendía a 75.000 euros. 75.000 euros que se han ido a esta obra, pero a otras unidades de obra, y que, bueno, y que el instalar las marquesinas también hace homogeneizar toda Gran Canaria, ya que la Autoridad Única de Transporte es la que instala estas marquesinas en toda Gran Canaria. Hoy se ha desarrollado una de las actividades que dedicamos a los más pequeños, concretamente a todos los cuartos de primaria de todos los centros escolares del municipio, con el lema que hemos dedicado este año para conmemorar el día 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra la mujer, el encuentro por los buenos tratos. Es lo que pueden ver a mis espaldas, es una serie de actividades que se realizan, como bien digo, con los más pequeños, y lo que consiste un poco estas actividades es seguir lanzando los mensajes del rechazo hacia la violencia y dejar claro lo que está bien y lo que está mal con respecto al trato hacia la mujer. Como bien digo siempre, con los más pequeños hay que seguir trabajando desde ya, desde que vamos tomando conocimiento, hay que educar en valores de igualdad, educar en valores de no el rechazo hacia la mujer, de un no a la violencia hacia la mujer, en la violencia de la mujer hacia el hombre. Y lo que buscamos hoy aquí precisamente es que con actividades lúdicas estos niños y niñas pues puedan disfrutar de una mañana muy divertida que se hace por segunda vez como actividad y que ha sido todo un éxito en el 2015 también se prevé que en este año 2016 pues sea todo un éxito. Insisto, son actividades lúdicas, en todas ellas se trabaja la igualdad de género y el mensaje del rechazo a los actos machistas hacia la mujer. El Pleno de Mogán aprueba solicitar a Costas el permiso para rehabilitar la playa del Perchel.
la sesión ordinaria de pleno de Mogán del mes de noviembre acordó la aprobación por vía de urgencia de la solicitud a la demarcación de costas de la concesión administrativa para la explotación de los servicios de temporada en la playa del Perchel en Arguineguín. El punto fue aprobado con los votos a favor del grupo de gobierno Ciuca-PSOE y los votos en contra de la oposición. Con la aprobación de este punto, el Pleno de Mogán respondió a la solicitud de la demarcación de costas que requirió al consistorio el pasado 16 de noviembre el acuerdo plenario en el que se acordase la solicitud de concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre. El punto cuarto del orden del día establecía la ratificación de la inclusión de la obra de asfaltado de la calle Tajinaste en el barrio del Horno en el plan de cooperación del Cabildo de Gran Canaria con los ayuntamientos 2016-2019. Además, en la sesión ordinaria de pleno de Mogán, se aprobaron tres asuntos por la unanimidad de todos los grupos políticos. Entre ellos, se aprobó el convenio interadministrativo de cooperación entre la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Mogán para la formulación de los planes supletorios. También todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en realizar la aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Y por último, se realizó la aprobación definitiva de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, con los votos a favor del Grupo de Gobierno, en contra Nueva Canarias y abstención del Partido Popular. Antes de finalizar la sesión plenaria, la concejala de Política Social, Tania Alonso, tuvo la palabra para la lectura de un manifiesto en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género. Desde este ayuntamiento y desde toda la corporación, me imagino, porque en este aspecto no hay diferencias por siglas políticas, desde la FEI nos han hecho llegar una declaración a la cual nos queremos sumar. La Federación Española de Municipios y Provincias se suma un año más junto a los estados, las regiones y entidades locales de todo el mundo a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el fin de manifestar el más enérgico rechazo ante cualquier tipo de violencia de género y, asimismo, renovar su compromiso de colaborar e impulsar acciones cuyo fin sea la erradicación de la gran lacra social que supone la violencia contra las mujeres y a las niñas. Este tipo de violencia es una de las vulneraciones más graves de los derechos y libertades. En una sociedad legalmente igualitaria, con un marco jurídico que nos sitúa en la vanguardia de los países del entorno, las cifras de muertes y agresiones contra las mujeres y las niñas siguen siendo abrumadoras y año tras año nos indican que hoy más que nunca es necesario incrementar los esfuerzos y erradicar aquellas actitudes y comportamientos cotidianos que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género, contribuyendo a perpetuarla. La superación de este tipo de violencia es muy compleja, pero se inicia atajando la desigualdad histórica entre hombres y mujeres, abordándola desde un compromiso real, con la implementación de medidas integrales eficaces que se traducen en políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas. La experiencia confirma que cuanto más cercanas están administración y ciudadanía, más eficaces son las medidas de sensibilización, de educación o de detención precoz y más eficaz es la respuesta de urgencia o el seguimiento de los servicios. En suma, mejores resultados se obtienen en la lucha contra la violencia de género. Conscientes de ello, las administraciones locales han ido implementando normas y planes con medidas específicas que favorecen la igualdad de oportunidades, introduciendo en la mayoría de los casos la igualdad de género como paradigma de progreso. Sin embargo, a pesar del avance, el hecho de que la violencia machista perdure es deleznable, por lo que debemos seguir trabajando. Es por ello que la FEN en este día convoca a los gobiernos locales y esta corporación se quiere sumar a incluir la violencia de género en la agenda política como problema prioritario, a reforzar los esfuerzos para la implementación de políticas integrales contra la violencia de género, diseñadas desde la defensa de los derechos de las mujeres y dirigidas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como un paso adelante para la transformación social necesaria para superar esta lacra social. Desarrollar campañas preventivas y con especial incidencia las dirigidas a la población infantil y adolescente en colaboración con las comunidades y agentes educativos. Y como último, promover acuerdos desde todos los grupos políticos con el fin de que existan medidas de prevención y de protección eficaz, así como las medidas que sean necesarias para luchar con todos los medios contra este tipo de violencia.